señor portavoz, respecto a las iniciativas parlamentarias y sometimiento al reglamento de la Cámara. La propia presidenta de las Cortes, antes del comienzo de este turno de preguntas orales, ha dado cuenta a la Cámara, como indica y establece el artículo 50 del propio reglamento, de la constitución de esa comisión de investigación a la que su señoría hace referencia en su pregunta, por el hecho objetivo de que no ha habido ninguna oposición por parte de ninguno de los grupos, lo cual hubiera dado lugar a un debate en relación a la oportunidad, a la conveniencia de la creación de esa comisión en este propio pleno. Por lo tanto, usted, en lo que se refiere a la posición de los grupos, queda suficientemente contestado por la vía de los hechos. Y por lo que se refiere a la Junta de Castilla y León, pues mire, el artículo 50 del propio reglamento a la Junta exclusivamente le atribuye una posibilidad, pero no es el caso de su pregunta, que sería la de instar la constitución de una comisión de investigación. En los demás casos, que son aquellos en los cuales la comisión de investigación queda constituida o queda creada en virtud de la iniciativa de los grupos parlamentarios, la Junta no tiene nada que decir. La Junta tiene que someterse al control, es un instrumento de control, y lo que yo le puedo asegurar es que con toda serenidad, con toda tranquilidad y con toda responsabilidad, la Junta estará a la altura de sus propias obligaciones y responsabilidades. Muchas gracias. Todos al reglamento, todos bajo el reglamento, y por lo tanto todas las consecuencias que se derivan del reglamento. Y la Junta de Castilla y León es consciente que con arreglo al reglamento en esta materia le corresponde acatar y cumplir las disposiciones de la Cámara, poniendo a su disposición cuanta información o documentación requiera para la celebración de la comisión, para el desarrollo de sus trabajos, dado que, no conviene olvidarlo, las autoridades y los funcionarios que dependen de la Administración de Castilla y León están siempre a disposición de la Cámara, con o sin comisión de investigación, para informar de los asuntos y procedimientos que se encuentren bajo su responsabilidad. Y hablo de obligación, y hablo de disposición, y hablo de voluntad. Se ha constituido hoy, al menos en el anuncio de la presidenta, una comisión en relación a una cuestión en la que la Junta compareció voluntariamente. Se entenderá que aquellas explicaciones no fueron suficientes, o hay que completarlas, o se quiere requerir o estudiar algunos otros aspectos. Pero sobre ello, igual que en otros casos que también han cobrado en la opinión pública luz y alarma, la Junta ha comparecido, ha dado explicaciones, se ha adelantado, incluso en ocasiones hemos sido criticados. Algo tendrán ustedes que esconder cuando solicitan tan pronto su comparecencia para explicar hasta qué punto llega esto. Y desde luego, en ningún caso estamos hablando en la acción de control de ninguna novedad. Mire, efectivamente, las comisiones de investigación constituyen en el reglamento un instrumento de control significativo, importante, pero yo quiero hacer referencia a las 375 proposiciones no de ley ante el Pleno de la legislatura anterior, a las 1.070 proposiciones no de ley ante comisión, a las 6.055 preguntas escritas, a las 725 preguntas orales ante el Pleno, a las 1.276 preguntas orales ante comisión, a las 1.274 peticiones de documentación, a las 302 comparecencias ante comisión. Eso es control. Ahora, eso es control, eso es disposición, eso es cumplimiento del reglamento, aunque a algunos no les guste, desgraciadamente, y en cualquiera de los casos. Lo que sí le agradezco es esa expresión de voluntad de su grupo, que no puedo por menos de compartir, de que estas actuaciones, como todas las parlamentarias y como todas las de control, se produzcan en términos de sentido común, de racionalidad y del objetivo de controlar y de dar luz a la actuación de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.